Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues iniciamos ya su noticiero de Tempre Social para que nos acompañe hasta las 7 de la tarde. Se quede con nosotros y pues comente, comparta. ¿Verdad? Bueno, pues martes. Yo pensé que ya era que era jueves. Dije, ya se está acabando la semana. Pues no. Todavía esta semana se me ha hecho muy larga y eso que apenas van 2 días de la semana. Y aparte, pues no bajar la guardia, decirles que no bajar la guardia en este tema del COVID-19. La verdad, ahí, de verdad hay que tomarlo en serio. No es un juego, no haga fiesta, no salga en bola. Si va a comprar su mandado, pues nada más tiene que ser una persona. Aparte, los establecimientos no están dejando ya entrar más de 2 personas, es más, no están dejando entrar 2 personas, nada más una pasa. Y cúbrase nariz, boca, ojos con unos lentes, póngase su tapabocas. Siempre hay que tener conciencia de hacerlo, seguir lavándonos las manos más seguido, más común, más normal, más que de comúnmente lo hacíamos. Hay que seguirnos lavando las manos. Si usted sale, traiga su botellita de gel, traiga sus toallas húmedas con alcohol. No sé, de extremar precauciones nunca va a ser demasiado. Antonio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mari, muy buenas tardes a todos nuestros amigos. Con muy buena información, hoy hubo una donación muy interesante para Cruz Roja y el Departamento de Bomberos por parte de un empresario, ya les comentaremos quién es. También tuvimos la entrevista con Francisco Florentini. Y pues el resumen de nacional, así como algunas notas nacionales y algunas donaciones de diputados que ya se están empezando a asomar la cara. Se están poniendo las pilas, ¿no? Los de Morena, al parecer, ha servido la presión de que pues nadie los miraba en ninguna parte, y ya después de casi un mes de contingencia. Dijeron, ahí vamos, ¿no? Pero bueno, lo bueno es que ya salió. Que ya nunca está de, porque esto, acuérdense, apenas empieza, porque todo esto está saliendo ya porque usted al principio no hizo caso, porque usted al principio no guardó su distancia, porque usted al principio no se lavaba las manos tan seguido. Todo esto ya apenas va a estar empezando a salir, ¿verdad, Antonio? Y y pues decirle, hablando de diputados y regidores, pues decirle a la diputada Lizeth Noriega que por ahí la andan buscando, diputada federal. De parte de la Cruz Roja. Para así es. Contactos. Usted tiene que poner ahí su granito de arena, porque ahorita la ocupan a usted y a todos los servidores públicos y a todos los que manejan partidas para este tipo de apoyos. Así es de que si ve este noticiero o ve mis mensajes, comuníquese, diputado. Ahorita es cuando ustedes deben demostrar su lado humanitario. Así es, y bueno, pues, ¿qué te parece? Iniciamos con información, 3 cumpleañeros, inicio con la info nacional. Sí, traigo cumpleañeros. Ah, pues, adelante, si gustas. Fíjate que hoy está cumpliendo años nuestra amiga Claudia García de ahí de Regidores. Le mandamos un cordial abrazo y esperamos que se le esté pasando bien ahí con su familia. No se pueden hacer ahorita reuniones, ya todo el mundo sabemos, pero pues yo creo con 3, 5 que hay en casa, eso es más que suficiente para festejar un pastelito, una comidita y con su sana distancia, todo ahí en casita. También felicitas Melendres, también está cumpliendo años el día de hoy. Carla de León Padilla, Fernando González, también está cumpliendo aniversario posgrado Mexicali. Recuerden que son cumpleaños o aniversarios. También Esteban Ramón Davis, ¿te acuerdas del Davis del Congreso? También está cumpliendo años, le mandamos un fuerte abrazo. Nuestro gran amigo Martín Vázquez Piña también está cumpliendo años el día de hoy, le mandamos un fuerte abrazo y esperamos salir todos avante de esta pandemia y podernos abrazar unos meses después, poder festejar todo lo atrasado, si Dios nos permite, llegar de salir con bien librados de esta pandemia. Así es, bueno, pues con alguna información de índole. El petróleo cerró en negativo por primera vez en la historia. El WTI, que es el referente que se hace a nivel mundial, que es el petróleo crudo de Texas, se cotiza por menos de $37 por barril, y la mezcla mexicana en menos $2.37 por barril. Trump comprará 75 millones de barriles.
Por otro lado, el secretario de Hacienda admitió que las finanzas públicas resultarían afectadas por la caída de la recaudación de impuestos a partir de abril. IMEF prevé una caída del 6.7% para la economía mexicana este año. Imagínate si ya estábamos a menos 0.1. En fin, para evitar una pérdida más severa del empleo es necesario que regresen a su actividad diversos sectores e implementar el salario solidario, señaló la Coparmex, preocupa a Concamín futuro de las finanzas públicas. También, fíjate que estaba viendo una nota que parece ser que alrededor de 500 mil empleados de la obra están dentro de lo que es la formal, porque hay que ahí no se está considerando plomeros, electricistas, que son subcontratos o son personas que hacen su labor sin estar registrados en ningún tipo de pues candado gubernamental, por así decirlo, el SAT, el IMSS, etcétera, ¿no? Entonces, pues imagínate, 500 mil trabajadores de la obra, que son los que normalmente llegan a la tiendita a comprarse la soba del gansito, etcétera, etcétera, ¿no? Así es, su lonche. Bueno, así es. Gobernadores, empresarios, líderes de partidos, legisladores, académicos y miembros de organizaciones civiles convocan a un gran diálogo nacional para la reconstrucción. El Pentágono pedirá a México reactivar la producción de partes claves que se fabrican en nuestro país para el armamento de Estados Unidos. Y pues, ¿qué te parece? Vamos un poquito con el informe COVID en México, que ya hay modificaciones a estos datos, estos son de la mañana. En México iban 712 muertes, 8.772 casos confirmados y 9.653 sospechosos. Para el mundo estamos hablando de 2.551.137 casos confirmados, 177.148 muertos y 688.356 recuperados. En la nota de Baja California son 852 casos positivos, de los cuales 510 se van a Tijuana, 295, o sea casi 300, probablemente ya en este momento ya los estemos superando, en Mexicali, 12 para Ensenada, 22 para Tecate, 11 para Rosarito y 2 en San Quintín. En el caso de defunciones se llevan 96 al momento. Y pues un rato más vamos a ver el video de lo que está sucediendo en los panteones allá en Tijuana, y donde pues en el mismo video quien está encargado de sepultar a las personas dice: es que tenemos un número determinado de casos de COVID y tenemos otro de neumonía atípica. Ni él se acordó, fíjate. Sí, no, es que el que no se acordó soy yo, siempre se me olvida. No, es que vi el video. La famosa neumonía atípica, ¿no? Bueno, en defunciones se llevan 60 en la ciudad de Tijuana, 27 en Mexicali, en Ensenada lleva 3, también Tecate lleva 3 y San Quintín lleva 2. Hay unos datos interesantes que me gustaría compartir. Mira, traigo un tabulador donde marcamos lo que es las confirmaciones mundiales de infectados. De 2.551.000 que di el voy a más o menos cerrar números, ¿eh? De 2.551.000 personas detectadas el día de hoy, ayer eran 2.407.000. De un día para otro, 143.500 personas infectadas. No. De un día para otro, 7.027 muertes a nivel mundial. Ahora, en México, en muertes, de 712 a 686, estamos hablando de 26. Sin embargo, este dato que todavía era válido hace dos horas, de 712 muertes en México, ya no lo modifican y se habla de que van 867 muertes en este momento, hace aproximadamente 30 minutos de esta información. Ahora, en el caso de Baja California, aumentó a 13 muertos, aumentó en 13 el número de muertos de ayer a ahora por COVID, independientemente de los casos que se están tipificando como neumonía atípica, que son casos que pues muchos pudieran ser casos de COVID que no los están registrando como tal. En fin,
Pues estos son algunos datos relevantes con respecto a esa información. Ya pasaríamos a algo de información nacional, pero antes nos hicieron llegar un video de algo que se manifestó y se dejó de hecho en el Senado de la República a través del senador panista Damián Cepeda sobre el tema de la liberación de presos en las cárceles. Y pues vean este posicionamiento que yo creo que para muchos, y pues me incluyo entre ellos, pues es algo muy, muy certero lo que especifica y dice este senador, y hace una valoración de en su conjunto, no solamente la situación directa de dejarlos libres, sino el por qué sesionar para dejar libres a presos y no sesionar para asignar recursos al desempleo o a los hospitales. Vamos viendo. Vamos a ver. Increíble, compañeros, que estemos hoy aquí por capricho de Morena para liberar delincuentes y no estemos aquí para apoyar a los ciudadanos de bien de este país que no tienen quien los apoye porque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador les ha cerrado las puertas. No es posible. No es posible. Que el mensaje de Morena a México sea para apoyar a delincuentes si sesionamos y para apoyar a los mexicanos que se esfuerzan para sacar adelante a sus familias, ahí no queremos apoyar. Hoy deberíamos de estar aquí todos para aprobar un plan emergente de rescate económico y de apoyo a la salud de los mexicanos, no para abrirle las cárceles a narcotraficantes y a rateros, porque por más que se corten las venas y quieran venir aquí a decir que es por el coronavirus la ley de amnistía, eso es falso. Lo único que hace la ley de amnistía es abrirle la cárcel al que le vendió drogas a niños y jóvenes mexicanos, que lo hizo caer en la perdición. Lo único que hace la ley de amnistía es abrir la cárcel para aquella persona que fue y robó hasta 50 mil pesos, que es un dineral para la mayoría de los mexicanos. Y ya, porque dicen aquí que aborto no aplica, no hay una sola mujer en la cárcel por aborto a nivel federal. Es falso que esta ley contemple algo relacionado a coronavirus. Yo reto hoy a todos los compañeros de Morena, uno que pueda aquí enseñar un artículo de la ley de amnistía que esté ligado a la crisis del coronavirus, y yo voto a favor. No lo pueden hacer porque no existe, por la simple y sencilla razón que esa ley se propuso antes de que existiera el coronavirus. Esa ley no habla de mujeres embarazadas, como ha dicho su coordinador, son mentiras. No habla de enfermos, de adultos mayores. ¿Dónde? Díganme dónde. Lo que habla es de abrirle la reja a personas que vendieron droga y que robaron. No, señores, por supuesto que no. Y no nos vengan aquí con poemas hablando de sensibilidad. Claro que queremos apoyar a los mexicanos de bien, pero para eso la ley de ejecución penal incluye no una, sino cuatro medidas para liberar, sí, por humanidad. Liberación anticipada, liberación condicional, sustitución de penas y un programa penitenciario para grupos específicos que se tengan que liberar. ¿Y qué creen? Ahí sí viene la edad y ahí sí viene la enfermedad. Pero en todos los casos, en todos, lo que se tiene que garantizar es que no hay un riesgo para la víctima, que se repare el daño, que cuando salga la persona y que sea revisado caso a caso, se garantice que se siga un plan de buen comportamiento. Y si esa persona llega a ser un riesgo para la sociedad, la vuelves a meter a la cárcel. Pero eso no hace su ley de amnistía. Lo que hace su ley de amnistía es decir, todos los que hicieron esto van para afuera. No, señores, nosotros no queremos las calles llenas de delincuentes. Hoy es momento de pensar en México, pero en México de bien, en los ciudadanos que se esfuerzan todos los días por sacar adelante a su familia.
Vergüenza les debería de dar haber citado a este Senado para liberar delincuentes y no para apoyar a los mexicanos que se esfuerzan y que están batallando en sus casas. El gobierno les dice, quédate en tu casa porque te vas a enfermar. Perfecto. ¿Y cómo los está apoyando, señores? No les está dando un apoyo. Hablan ustedes del programa de adultos mayores, 7 millones. De las becas, 10 millones. De los jóvenes, 1 millón. Somos 120 millones de mexicanos, por Dios, hombre. Hay 54 millones de personas en la población económicamente activa. ¿Por qué están peleados con el mexicano que se levanta todos los días a esforzarse para llevarle comida a su familia? ¿Por qué no merece el apoyo del gobierno y un delincuente narcotraficante que produce, transporta, trafica y comercia drogas a los niños sí merece su compasión? Además, pues ¿qué no están en la cárcel aislados? Lo que dijeron organismos internacionales fue, hagan un programa de atención. Ok, pues nos vamos a un pequeño corte y regresamos muy rapidito. Miles de personas se han quedado sin el sustento para llevar alimento a sus familias. Hoy más que nunca requerimos de tu solidaridad. Donatón por Mexicali, del 16 al 26 de abril. La meta, 50 mil canastas de alimentos y 20 mil cubrebocas. Centros de acopio en DIF Municipal de Calzada Cetis y estaciones de bomberos. Mayores informes, marca al 567-2720. Gobierno de Mexicali. El coronavirus es una familia de virus que causa enfermedades respiratorias en personas y animales, que en la mayoría de sus casos no es mortal. Este virus se contagia a través del contacto con personas infectadas o los objetos que hayan tocado. Sus síntomas son fiebre, tos, estornudos, dolor de cabeza, malestar general y dificultad para respirar. Para prevenirlo, sigue estas recomendaciones. Lávate las manos frecuentemente o utiliza gel con alcohol al 70%. Cubre tu boca al toser o estornudar con un pañuelo desechable o con el ángulo interno de tu brazo. Limpia y desinfecta objetos de uso común. Abre ventanas para que tu casa esté ventilada e iluminada. Y evita convivir con personas que tengan enfermedades respiratorias. Si presentas síntomas, mantén la calma y acude a tu médico. Infórmate en preparados.gov.mx/coronavirus o llama al 800-44-800. Mantente informado por fuentes oficiales y no compartas información no verificada. Juntos prevenimos el coronavirus. Gobierno de Mexicali. Asadero Ocotlán, ubicado en Calzada Independencia y María Tomasa. Contamos con área de estacionamiento, limpieza y calidad en el servicio, tortillas recién hechas, aguas frescas, amplia gama de salsas y guacamole. Trato amable y rápido. Visítanos las 24 horas. Asadero Ocotlán. Asadero Ocotlán, ubicado en Calzada. Bueno, ya estamos de regreso. Ay, me di el tirón. Ya estamos de regreso. Estas cosas que... Es que nos andamos así sobando porque con eso de que pues mantenemos la sana distancia y casi no salimos, a excepción de hoy que salimos a hacer una entrevista, pues aquí los pleitos se vuelven garrafales y andamos adoloridos de las manos, ¿no? Yo a defenderme y María a golpearme. Pero esto como que es involuntario, los tendones o no sé qué, porque... El estrés, ahorita ¿no? Nada más hice así, me jaló, pero bueno. Lo bueno que yo es un pedacito, pero entonces, ¿vean cómo lo dejé? Todo el brazo. Bueno, pues continuamos, gracias por estar con nosotros y... Este maldito encierro que nos está generando violencia intrafamiliar. No es cierto, los números lo dicen, ¿Qué te parece si vamos con la siguiente nota? Y hablando de violencia y de lo que acaba de comentar Damián Cepeda, nos llega una nota muy interesante, y es que se ha incrementado nuevamente el índice de homicidios dolosos en México. Nomás para que tengas una idea, el día de ayer, por segunda ocasión, porque ya la semana pasada habíamos dado una nota de que se había convertido en un día con mayor número de homicidios, el domingo pasado, que llegó, creo, tan solo en la Ciudad de México a 109 homicidios, algo así. Pues ahora resulta de que el lunes 20 de abril es el día con más homicidios dolosos del 2020, con 114 homicidios. Esto significa, según el reporte del diario Federal, se presentaron, incluso ahí tienen ustedes la gráfica a nuestras espaldas,
o ya enfrente, donde aparecen los estados donde hay más homicidios, y si observan, es página oficial de gobierno federal. Pues como les digo, se presentaron 114 casos en contraste con 105 del pasado domingo. Perdón, ya había dicho 109, son 105. Guanajuato encabeza con 16, Jalisco con 11, o sea, las entidades federativas que más muertes por homicidio doloso tuvieron. Michoacán con 11, empatado con Jalisco. Estado de México y Guerrero con 9 también cada uno. Sonora con 7 y Baja California, así como Puebla, con 5 homicidios. Hay que recordar que el domingo pasado hubo 10 homicidios tan solo en la ciudad de Tijuana. Pero para esta valoración del día de ayer, lunes, pues son 5 y 5. Estos son los estados con más violencia en toda la República. Ahora ustedes observen de estos estados cuántos están gobernados por oposición y cuántos están gobernados por Morena. De todos estos estados, nada más uno está gobernado por oposición. Todos los demás son gobiernos de Morena. Wow. Entonces, eso se los dejo como dato. Asimismo, marzo se ha colocado como el más violento en los últimos 9 meses, de acuerdo con el informe de seguridad diario que publica la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Incluso se superó a junio de 2019, mes que tuvo más asesinatos del año pasado. Ahí se los dejo como base. Ahora, López-Gatell anuncia inicio en fase 3 de la pandemia COVID-19 en México. Esto pues ya se venía mencionando en todos los noticieros desde ayer en la noche. Y pues Hugo López-Gatell, al que pues hay que creerle, sobre todo en el tema de los números, la mitad de lo que dice. Y pues ya ves que volvió a mover todo su operativo López Obrador. Para aquellos que dicen que no existe represión en los medios, sí la existe, y no es precisamente para bien. Bueno, pues el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud anunció que este martes inicia la fase 3 de la estrategia para enfrentar la crisis sanitaria del COVID-19, por lo que se prevé que aumente el número de casos. Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, llamó a mantener las medidas preventivas y no relajar para disminuir el número de contagios. A la Torre. ¿Javier a la Torre? Sí, Javier a la Torre se tuvo que retractar. Digo, pues, hay que recordar que Salinas Pliego le ya debe, ya le han condonado miles de millones de pesos en deuda. De lo que hablábamos ayer, esos 15,000 millones que habla, o 50,000 millones, ¿cuánto era el número? Eran 50,000 millones en 15 empresas. Pues cuántos de estos tan solo es con Salinas Pliego de TV Azteca, que pues es un filial, brazo derecho de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pero dentro de la retracción que hace la Torre, que no le va a costar el irse del país como a Broso o a Carlos Loret de Mola, dice que se retracta de sus declaraciones sobre López-Gatell y dice textualmente: siempre hemos sido respetuosos de las leyes, particularmente de aquellas que procuran la integridad de la salud, que procuran la integridad de los mexicanos, aseveró a la Torre. Sin embargo, también aseveró que él hablaba de los datos contradictorios, no de su desobediencia. Y textual dice: no referíamos a los datos, a las cifras, a las inconsistencias y no a las medidas sanitarias. Detalló que siempre ha sido respetuoso de las leyes, sobre todo aquellas que son en el cuidado de la integridad de los mexicanos. Y pues esto no es un secreto ni es algo que está fuera del alcance de la percepción de todos. Y quien abrió la caja de Pandora fue nuestro gobernador Jaime Bonilla, que hace un reclamo directo a nuestro secretario de salud, el doctor Alonso Pérez Rico, de por qué en México se estaban dando menos de la mitad de los casos que ya se habían reportado aquí en Baja California. Y le estaba cuestionando por qué estaban mintiendo las cifras. De ahí se desató esta polémica, esta gran situación que nos marca que mínimo en operatividad México, con sus propios datos, va retrasado en acciones, en medidas,
y en tácticas para combatir el COVID mínimo una semana. Ese es el gran problema al que nos enfrentamos, no la mediatez de acciones políticas que no se pudieran presentar porque es un gobernador de Morena en contra de los pues discursos mañaneros de un subsecretario de salud. Aquí se trata de que está en juego la estrategia que debería de implementarse, porque aparte pues estamos viendo de que si hay diputados, regidores, asociaciones civiles, organismos no gubernamentales que se están prestando a salvar el pellejo del secretario de salud y del presidente de la República al estar haciendo donaciones, al estar haciendo acciones de apoyo a los sistemas de salud, quiere decir que México, el gobierno federal a través del INSABI y de cualquier otro mecanismo de salud, no estaba ni siquiera consideraba el tener lo mínimo indispensable para afrontar esta crisis, ¿no crees tú? Pues sí, sí creo, porque pues yo sí creo, pero todavía muchos estados no lo creen y se siguen descuidando, así de que pues con todo esto. Así es. Bueno, el precio del petróleo está en menos $3.43 y pues esto se debe, como ya lo dijimos, a la depreciación que sube el petróleo de referencia del WTI. Y pues aquí la gran condicionante que existe es el hecho, ya lo comentábamos ayer, de que pues se está dejando de utilizar vehículos, se están dejando de hacer muchos materiales que se hacían de plástico, entre ellos las bolsas que normalmente estábamos consumiendo en los mercados. Esto ya es una tendencia mundial, ha reducido enormemente la demanda de petroquímicos y pues con esto de la sana el mantenernos en casa, el quédate en casa, que también es a nivel mundial, distanciamiento social. El distanciamiento social pues ha generado que el consumismo en el tema de productos derivados del petróleo, en gasolinas, en diésel, pues se haya ido al suelo. Aparte de que ya los países también están tratando de evitar al máximo, porque una de las grandes ventajas, y disculpen si no se interpreta de la manera correcta, pero de las grandes ventajas que nos está dejando el COVID-19 es de que estamos palpando de manera directa en menos de 2 semanas el efecto tan nocivo que tiene la sociedad humana en los efectos del clima y de los ecosistemas en el mundo. Nos estamos dando cuenta de la gran cantidad de contaminantes que a veces no son tan requeridos, se dispersan en nuestra atmósfera, en la gran invasión territorial que estamos haciendo de terrenos también no tan necesaria, y que esto pues genera un gran conflicto en el buen desarrollo del ecosistema del planeta, ¿no? Wow. Pero en fin, van 1934 trabajadores del sector salud contagiados por COVID-19. Wow. 1934. Y aparte, no es solamente la enfermedad, el desgaste físico, el desgaste mental dentro de sus áreas de trabajo, sino lamentablemente el desgaste que sufren afuera, con ciudadanos mediocres, insensibles, increíblemente nefastos, que atacan a quienes el día de mañana les pueden salvar la vida. Porque al final de cuentas no lo creen, no lo creen, pero pues sí, hay que tenerle respeto, y no nada más a los médicos, a todo mundo, porque ya la humanidad como que estamos perdiendo ese sentido, ¿no? Sí, claro. Sí, y como lo decía ayer y lo reitero, desgraciadamente en algunos casos ha sido también cierto rencor que han generado muchos doctores, doctoras, enfermeros, enfermeras, con el trato que le han dado en condiciones normales
a la ciudadanía, a quienes ellos deberían de atender de una manera adecuada. Pero pues creo que aquí son grandes lecciones que deben de aprender ambas partes, ¿no? Ahorita, para no caer en esto de reprocharle a los médicos, ahorita cuídese para que después no vaya a llorar al IMSS o a cualquier institución de salud porque no están atendiendo a su familiar, o porque a usted se le afigura que no lo están atendiendo. Así es de que mejor cuídese para no caer en esto. Respete todo lo que hay ahorita. Si la presidenta municipal dice no hay reuniones con más de 50 personas, o más de 10 más bien, no las haga, no hay necesidad. Así es. Si a usted le dicen póngase el cubrebocas, ahorita estamos en la fase 3, póngase el cubrebocas a donde quiera que vaya, póngase lentes para proteger los ojos, porque por ojos, nariz y boca es por ahí donde entra el virus. Y si usted se agarra la cara con las manos sucias, más probabilidades hay que se lleve el virus a su garganta. También aquellas personas que de manera altruista están llevando, repartiendo alimentos y esto, pues también hay que desinfectar las bolsas donde se entrega. Y pues yo sé que lo hacen de buena fe y el recurso lo optimizan al máximo, pero pues todo esto tiene que verse, tiene que analizarse. Y digo porque tengo un gran amigo que está haciendo este tipo de labor y me preocupa la salud de él. Sinceramente me preocupa la salud de él, de su esposa, a nuestro gran amigo Enrique González Checa, que pues lo vemos que anda pues hecho no deja de ayudar, ¿verdad? Un personaje muy altruista, a las personas. Pero que no dejen este tipo de personas, organizaciones, pues de protegerse también ellos, porque al final de cuentas también a ellos los espera alguien en casa, ¿no? Así es. Bueno, vamos con la última nota para irnos a un corte comercial, porque traemos algo muy interesante. Y dentro de esta nota que les comento es que Gustavo de Hoyos Walter dice: Lo peor será que cuando pase toda esta contingencia y muchos trabajadores quieran volver a sus empleos, pues ya lamentablemente no encuentren un lugar donde vayan a laborar porque han cerrado sus puertas. Y esto es parte, retomando las palabras de Damián Cepeda, por eso era tan importante ver al principio este video, donde hace una reflexión muy fuerte, muy dura, el senador del PAN, Damián Cepeda, sobre las políticas públicas que está adoptando Andrés Manuel López Obrador, y da unos números muy certeros. Habla de que esta derrama económica de la que habla Andrés Manuel es sobre un aproximado de 13 millones de personas, pero tan solo los que van a perder el empleo es aproximadamente 50 millones de personas, y tenemos una totalidad en el país de 120 y tantos millones de personas, o 120 y tantos mil millones de personas. O sea, no hay un parámetro que te marque la existencia de un verdadero beneficio. Si tú ese dinero que ahorita le vas a dar a los ninis se los das a los empresarios para que ellos te lo dupliquen a la hora de entregar salarios y sostener su economía, para que cuando se termine esta contingencia las personas puedan regresar, o en su gran mayoría puedan regresar a una empresa que todavía exista, con todas las políticas públicas que se están aplicando, esto va a ser muy difícil y vamos a tener un cuello de botella que va a ser muy difícil que se pueda levantar, sobre todo porque las políticas públicas que tiene este gobierno federal son de destruir al máximo a quien él ocupa para recibir impuestos. Qué lamentable. Vámonos a un corte comercial y regresamos con más información. Regresamos. Mira, Tony, fíjate. En Red 7 vivimos comprometidos con la calidad. Nos esforzamos todos los días para ofrecer el mejor servicio de telecomunicaciones de la región. Una sólida infraestructura y personal capacitado nos ayudan a superar todas las expectativas. Deja que nosotros nos preocupemos por tus problemas de comunicación. Cali, miles de personas se han quedado sin el sustento para llevar alimento a sus familias. Hoy más que nunca requerimos de tu solidaridad.
Donatón por Mexicali. Del 16 al 26 de abril. La meta, 50,000 canastas de alimentos y 20,000 cubrebocas. Centros de acopio en DIF Municipal de Calzada Cetis y estaciones de bomberos. Mayores informes, marca al 567-2720. Gobierno de Mexicali. El Mexicali y María Tomasa. Contamos con área de estacionamiento, limpieza y calidad en el servicio, tortillas recién hechas, aguas frescas, amplia gama de salsas y guacamole. Trato amable y rápido. Visítanos las 24 horas. Asadero Ocotlán. Asadero Ocotlán. Y gracias por continuar con nosotros. Sí. Pues, ¿qué te parece si vamos con el evento de la entrega de estas tres cápsulas que se llevaron a cabo por parte de la empresa CD Electrónica de México S.A.D.C.B. con la participación ahí directa del ingeniero Eduardo Tagliaprieta, quien entrega estas tres cámaras de varias que se van a seguir entregando? Son unas cámaras especiales, como tú lo viste, Mari. Cápsulas, cámaras de acrílico, en la cual se va a ingresar al paciente de COVID. Se ingresa estas cápsulas, traen un sistema especial para el aireamiento y el aireamiento de la cápsula, y que ella se introduce en la ambulancia y quedan protegidos los paramédicos que van integrados. Pero vamos viendo este reportaje. Buenos días a todos. Quiero agradecer antes que nada la asistencia de todos los que están aquí, de los medios, de los representantes de INDEX y de la Cruz Roja, así como los miembros de la empresa y los estudiantes que nos estuvieron apoyando con el diseño original de estas cápsulas. Estamos aquí reunidos para hacer entrega formal de estas cápsulas a lo que viene siendo el área de Cruz Roja y de bomberos en la ciudad de Mexicali. Esta es la primera entrega, vamos a hacer tres cápsulas en este momento y posteriormente vamos a hacer una cantidad adicional que se van a entregar para las diferentes corporaciones de la industria aquí, que está la primera línea, pues, ¿no?, de defensa contra el COVID-19. Originalmente queremos apoyar a toda la sociedad a través de esta donación que estamos haciendo, en la cual Antonio nos va a dar una descripción muy breve de cómo se fabricaron las cápsulas y cómo vamos a fabricar las que vienen también. Quiero agradecer a todos los que están aquí y agradecer la presencia de todos para poder hacer esta entrega formal. Muchas gracias. Buenos días a todos. Pues, como ya lo dijo aquí el ingeniero, estamos muy agradecidos por la presencia de todos ustedes. En un inicio, cuando nosotros pensamos en realizar este proyecto hermoso, así lo pongo, pensamos, varios compañeros, incluyendo pues aquí los estudiantes que son los que iniciaron todo este proyecto, pensamos en a quién le vamos a donar estas cápsulas, ¿no? Y de inmediato se nos vino en mente Cruz Roja, ¿no? Y por otra parte, nuestro compañero Nativito Montero comentó, pues también bomberos, ¿verdad? Hemos siempre pensado que ustedes son los representantes de Cruz Roja, de bomberos, etc. Son héroes anónimos que siempre exponen sus vidas para salvaguardar todo, verificando las medidas de seguridad, de la sana distancia, guantes, nos tenían todo para que nosotros pudiéramos proyectarnos de una manera óptima y de una manera segura. Muchas gracias. Adelante, Nativito. Buenos días. El objetivo principal del proyecto, como lo percibimos mi compañero y yo, más que nada es precisamente porque sabiendo que ya estábamos muy cerca de entrar en la fase 3 del coronavirus, sabemos que la persona que se encuentra en la primera línea de contagio prácticamente están descubiertos, no tienen protección. Entonces, debido al estrés causado a la larga jornada de trabajo,
su sistema inmunológico obviamente se va a debilitar y son la persona que están más susceptibles a contagiarse. Entonces, si nuestros paramédicos, si nuestros doctores se contagian, pues ¿quién va a tratar a nuestros enfermos? Entonces, básicamente esa es esa fue la idea principal de nosotros, solidarizarnos y hacer empatía con las personas que se encuentran en la primera línea de contacto. Si tienen alguna pregunta. Bueno, la cápsula en sí, básicamente ya conocemos el diseño, es un diseño genérico, pero la diferencia de esta cápsula es que puede tener doble utilidad por la estructura, una estructura con una base de policarbonato que tiene y un sistema de filtrado de aire con un sistema tipo EPA. Adicionalmente, esta cápsula cuenta con baterías recargables. Sabemos que las ambulancias cuentan con sistema de energía, pero a la hora de estar transportando el enfermo a la sala de emergencia, al hospital, pues si no le ponemos esta batería, pues quedaría prácticamente sin oxígeno. Y eso es lo que buscamos. Adicionalmente, en dado caso de que por algo, por alguna saturación en la camilla de los hospitales, aquí en esta cápsula se puede mantener una persona perfectamente asistiéndola con su tratamiento adecuado. Hasta por 5 horas. Pregunta. ¿Ya se puede preguntar? Ok, aquí pues pueden venirse las preguntas que se vinieron también con lo de las cápsulas estas sanitizadoras. ¿No hay el riesgo de la contaminación a personas que en un momento dado no tengan COVID a la hora de que los ingresen y que pueda ser un H1, DN1 o las famosas neumonías atípicas? No existe el riesgo porque tiene un protocolo, vienen con un protocolo diseñado. Esta es 100% desarmable. Esta cápsula, cada vez que se ingrese una persona contaminada o contagiada con el virus, inmediatamente hay que sanitizarla. O sea, no se puede usar para dos personas. Cada persona que se transporta en esta cápsula tiene que haber después una limpieza profunda de la cápsula. ¿Cómo van a introducir al enfermo? Porque veo que nada más es una entrada y cómo lo van a correr hacia el fondo. Ok. Sabemos que la persona que tienen el contacto con los pacientes cuentan con una tabla. Cuentan con una tabla y esta cápsula tiene una base de policarbonato que se puede deslizar fácilmente. Perfecto. Adicionalmente, bueno, y en este tema pues agradecerle primeramente la invitación a Francisco Florentini, quien es el presidente del patronato de Cruz Roja aquí en Mexicali, y pues tuvimos también la atención ahí de pues participar en la entrevista que se llevó a cabo con él, que nosotros tuvimos una entrevista pero para preguntarle otro tema, también ahorita lo vamos a ver. Vamos con esta primera entrevista sobre el tema de las cápsulas para traslado de personas pacientes de COVID. El beneficio es muy claro, ya lo comentaron los muchachos, van a tener una oportunidad de poder estar con la seguridad que se les puede proporcionar, diciéndoles que cuando lleguen a casa van a poder llegar tranquilos por haber tenido lo que la sociedad está haciendo. Yo quiero hacer una muy, muy, muy rápida reflexión. Esto es construir comunidad. O sea, hoy una empresa decidió atender el llamado de uno de sus trabajadores. Ellos llegaron la semana pasada a manera voluntaria, y déjenme decirles que yo conozco a Noé desde que está muy chico. Noé es alguien que yo conozco de toda la vida. Su mamá trabaja con nosotros, su mamá tiene un papel muy importante en la empresa. Ella nos ayuda a que las oficinas estén limpias todos los días. ¿Por qué lo saco a colación? Porque esto es un ejemplo de superación y de hacer comunidad. Alguien que seguramente tiene todas las condiciones adversas afuera para salir adelante, decide hacerlo y decide donar su tiempo y sus ideas para que esto pueda salvar a alguien. Y eso es construir comunidad.
de aquellas personas que están solamente en redes sociales quejándose de que todo está mal en la comodidad de su casa y que no vienen a apoyar al doctor y a su equipo de trabajo y que no dan su tiempo y que no encuentran una empresa responsable que dona el costo de la energía eléctrica. Aquí nadie le está descontando nada a la empresa, ¿eh? Aquí hay un costo que le están haciendo para que alguien pueda hoy llegar a su casa y ser atendido. Eso es construir comunidad. Ese es el ejemplo de Noé, de Natividad, de Jesús, de la empresa que dirige Eduardo Tagliapietra, del equipo del doctor Espinosa y los muchachos que están en Cruz Roja, y de lo que nos corresponde a nosotros. Hoy hay un esfuerzo para buscar recursos a través de diferentes empresas y diferentes movimientos que hay que apoyar para que la ciudad esté mejor protegida. Si Cruz Roja, si Bomberos, si el Hospital General tienen mejores elementos para poder tener la tranquilidad de que no se van a contagiar, mañana Mexicali va a estar mejor. Muchísimas gracias y de verdad, reconocimiento a los tres muchachos, a la empresa y de parte de nosotros a darle el mejor uso posible. Muchas gracias. ¿Qué sigue para Cruz Roja? ¿Se decreta la fase 3 en todo México a través de la Secretaría de Salud? El doctor Espinosa y el comandante están trabajando todos los días con el equipo, están buscando que contemos con los elementos suficientes para que tengan guantes, que tengan caretas, que tengan máscaras, que tengan estos equipos. Lo que sigue es buscar administrarlo mejor para que ninguno de nuestra gente se contagie. Ustedes saben que Cruz Roja atiende emergencias todos los días y que no necesariamente tienes la posibilidad de saber si alguien chocó ahorita y puede ser un paciente asintomático o no. Pues ellos tienen que tener las características de equipo necesario para hacerle frente a esto. De parte nuestra, agradecerle a una empresa que ya nos dio 1,000,000 de pesos, la empresa Constellation. Agradecerle a los mexicalenses que han estado acercándose a Cruz Roja a hacer donativos. Agradecerle a empresas como CD Electronics que está haciendo esto. Y lo que sigue es cuidarse mucho, ayudar mucho a la autoridad. Y sobre todo, uno tiene la posibilidad ahorita como mexicalense de decidir o apoyar o estorbar. Pero hay que decidir de qué lado queremos estar. Hay mucho por hacer, desde quedarse en casa hasta cooperar con el Hospital General, con los médicos, con los centros de salud, con la Cruz Roja, para que nuestra gente que está en la primera línea siga llegando todos los días a trabajar. Bueno, y pues aprovechando el raite que ya lo teníamos ahí, pues ya saben que ahorita existe un tema controversial, ya lo platicaremos también más adelante, sobre esto que se ya en cierta manera se están autorizando los diputados de poder salir a hacer campaña y no dejar el puesto como regularmente se ejercía, el que cuando un diputado en funciones o un regidor o un alcalde deseaban reelegirse, esto ya el año pasado que ya se pudo, simple y llanamente pedían un permiso, entraba su suplente, se quedaba el tiempo que estaba el candidato en el proceso, si ganaba pues ya se iba a darle continuidad a su proceso para la siguiente internación, y si perdía pues se regresaba otra vez a su posición dentro del el Congreso o la posición que ocupara. Pues ahora los diputados de Morena, en una iniciativa que presenta el diputado, pues se puede decir que ahora ya por Morena, que antes era panista, renunció, se sale de la bancada y pues empieza a trabajar muy, muy, muy de cerca. Incluso hoy estuvo haciendo una entrega de despensas junto con la diputada Caballero, el diputado Bujanda. Ajá. El Hospital General. Así es, él es el que presenta la iniciativa para que los diputados, el funcionario público que desee participar en la siguiente contienda electoral para reelección, pues no tenga que abandonar el cargo, sino que pueda estar ejerciendo su función, en este caso, vamos a ejemplificarlo así, como diputado o como alcalde, y a la vez estar en campaña proselitista. Bueno, pues vamos viendo lo que opina. Vamos a ver qué dice Francisco Florentini. ¿Te sorprende? ¿Eh? ¿Te sorprende? No me sorprende, y aparte ver, esto significa... Si no nos sorprende, entonces... Pues el que es trompudo, el que es coche es trompudo, ¿no? Uh-huh. A mí no me sorprende. Si no lo hicieron antes, pues porque la federación no lo había permitido. Ya que la federación lo permitió, pues ahora se van a ir ese y todos los demás estados. Ojalá que los mexicalenses tengamos el pudor y el amor propio para saber por quién votar. Si el diputado es bueno y quiere reelegirse, enhorabuena.
si el diputado es malo, pues no lo reelijamos, la responsabilidad es nuestra. A ver, ¿se van a seguir jodiendo el dinero? No tengo la menor duda, con reelección o sin reelección. ¿Van a seguir haciendo las cuentas alegres que hacen en la auditoría y en el comité de fiscalización? No tengo duda, ¿eh? ¿Van a seguir perdonándose a Panchito Pérez Tejada por Jaime Díaz? Pues tampoco tengo duda. ¿Qué cambió? No ha cambiado nada. Ahora tenemos nosotros la posibilidad de decirle a un diputado que si no es bueno no vamos a votar por él. Pero no me extraña. En cualquier democracia liberal, te digo, en Estados Unidos hasta el presidente de la República hace campaña siendo presidente de la República, usando el avión presidencial y toda la estructura. Ese no es problema. El problema es dar resultados para poder ser reelecto. Aquí, tristemente, para poder ser reelecto, el meollo es que siga siendo propuesto por el partido. Entonces el diputado va a tener la opción de ser un diputado bragado para adelante, echándole muchas ganas, atendiendo a la voluntad del pueblo, que no muchas veces es la de los partidos políticos, y si el partido político no quiere, pues simplemente no lo va a postular, por haber sido un buen diputado. En contrario sensu, si yo me le cuadro a lo que diga el jefe del partido, si yo desvío recursos para mandarlos al partido y soy un buen operador para mi partido, pues el partido estará encantado en volverme a proponer. Repito, todos los coches son trompudos. De nosotros está elegirlos o no. Pero hoy tristemente tendremos que reconocer que hay mucha gente que termina regalando su voto por 500 pesos. Bueno, pues nos extraña lo que estamos viendo. A mí no. Bueno, y pues en información local, avanza investigación agrícola de cultivos de reconversión productiva en el Valle de Mexicali. En mayo de este mismo año se espera contar con semillas de trigo bajo en gluten, cártamo, avena y cebada mantera de primera calidad. El director de Agricultura y Ganadería de la SCSA, director Manuel Quintero Mesa, indicó que se tiene muy buena expectativa en dicha siembra, por lo que se podría obtener semillas de gran calidad que le darán un valor adicional en el mercado. En otra nota, y pues ya vieron la opinión de un empresario, Francisco Florentini, sobre el tema de esto de que los de los funcionarios de elección que están ahorita, diputados, alcaldes, regidores, puedan participar en el proceso electoral sin dejar el cargo, pues hay un posicionamiento por parte del Partido Acción Nacional, de su dirigencia municipal, donde dice que Morena aprovecha la pandemia y legisla a su favor y contra los ciudadanos. Con todo el descaro que últimamente caracteriza a los diputados de Morena, nuevamente hacen de las suyas en el Congreso del Estado de Baja California, recibiendo órdenes y no escuchando las voces de las demás fuerzas políticas que representan la pluralidad en el Estado. Jesús Antonio López Merino, presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en Mexicali, comentó que está en juego el futuro democrático de nuestro Estado. No solo quieren mañosamente reducir los tiempos electorales para estropear un proceso y mañosamente reducir la oportunidad de los ciudadanos de conocer las opiniones políticas que tendrán para decidir, comentó López Merino, textual. La mayoría de Morena aprueba permitir a quienes buscarán la reelección en el 2021 permanecer en el cargo y hacer campaña, permitiendo hacer uso de los recursos públicos para hacer campaña, además de exponer su imagen como funcionario público y candidato de Morena a la vez. Esto aprobado mañosamente en medio del desinterés de la preocupación de los ciudadanos por subsistir a la pandemia de COVID-19. Pues yo nada más le refiero a, también aquí al dirigente del PAN, que pues no avientan patadas de ahogado, hicieron lo mismo. Ustedes también en su momento utilizaban el recurso siendo gobierno para hacer proselitismo político y muchas veces se les dijo, se votó por un cambio, lamentablemente están haciendo todo lo contrario quienes están, pero también, y hay que decirlo con toda la extensión de la palabra, es decisión de los ciudadanos devolverles la confianza a los diputados actuales, presidentes municipales y regidores, o rechazarlos. Es responsabilidad de ustedes como oposición el generar las estructuras adecuadas, el salir organizados, el demostrar que pueden volver a ser una verdadera opción de gobierno, o
quedarse en el olvido e irse perdiendo en el limbo, como lamentablemente le está sucediendo al Partido Revolucionario Institucional. Y tienen una contraposición muy fuerte también, que es Movimiento Ciudadano, que se ha venido fortaleciendo, muy al contrario de lo que le ha sucedido a Acción Nacional, que en base a sus políticas, a sus problemas internos, ha generado toda esta situación en la cual ha demeritado la percepción de la ciudadanía hacia ustedes. Creo que esto que acaba de suceder es nada más y nada menos lo mismo que hacían ustedes en los últimos años de gobierno, con una gran diferencia. Ustedes lo hacían de una manera muy mediática, y los de Morena pues son muy atrabancados. Es la única diferencia, pero al final de cuentas están actuando igual. Si no les gusta escuchar lo que estoy diciendo, pues una disculpa, pero es la verdad. Esa es la verdad. Están actuando de manera similar, nada más que con y sin hipocresías. Es la única diferencia. Pero actuaron de la misma manera, y por eso los castigó la ciudadanía y les quitó todo. No solamente en Baja California, sino en gran parte del país. Vamos con una denuncia ciudadana que ya habíamos mencionado aquí en Temple Social. Tema de baches. Baches aquí en la colonia Nacozari, en una entrada franca. Vamos viendo este pequeño video que grabamos hoy en la mañana nuevamente. Macrobaches, que esta es la única entrada que hay de la calzada Independencia hacia la colonia Nacozari, hasta irse a la calle ahí. Pero si vienes del lado de centro de gobierno hacia la L Montejano, pues no. Hola, buenas. Ustedes son aquí avecindados de los baches. Bueno, pues este es un pequeño tentempié de pues uno de los lamentables faltas de criterio que hay a veces en los servidores públicos, donde de repente pues entran y habilitan una vialidad y a un costado tienen un punto con esas características y no lo habilitan de manera de que quede bien para que puedan acceder los vehículos en esa zona. Falta de criterio, falta de capacidad, no lo sé, pero la denuncia la hemos hecho ya en más de 7 días en diferentes maneras, y pues ese es el caso que está haciendo la autoridad con respecto a este tema, que es una de las banderas principales que trae, por cierto, la alcaldesa de Mexicali, el bacheo. Así es. ¿Cierto o no cierto? Bueno, el siguiente video pues es una donación que hacen la diputada Monserrat Caballero y el diputado Bujanda allá en la ciudad de Tijuana para el Hospital General, para la Clínica 1, ¿verdad? De la IMSS. Clínica 1 de la IMSS. Tijuana. Vamos viendo. Muy buenas tardes, amigos de Teverás. Estamos a las afueras del Hospital General de Tijuana. Estamos aquí porque la diputada Monserrat Caballero y el diputado Bujanda, junto con un ciudadano que ahorita nos va a platicar cómo es que tiene todo este equipo, todo este material médico, y que vienen a donar hoy al Hospital General. Lo importante, lo significativo, creo yo, es que está despertando, como siempre, cuando hay alguna contingencia, alguna situación grave, la solidaridad de la gente. Y hoy la vemos aquí reflejada en una cantidad de equipo. La diputada Monserrat también está donando lo que es medicamento. Y ya para cerrar, pues, ¿qué les parece? Para aquellos que todavía no creen en el tema del COVID, pues estas imágenes que recibimos por parte de un noticiero. Bueno, el video anterior es de Teverás, de allá, un medio de comunicación en la ciudad de Tijuana. Y el que sigue también es de un medio de comunicación allá en la ciudad de Tijuana, que estuvo en el Panteón Municipal, donde pues ya están llevando a cabo
la sepultura de personas que han fallecido por la causa de esta pandemia del COVID. Pero vaya, COVID-19. ¿Yo qué dije? COVID. ¿Y cómo era? Llámame. Ok, entonces vamos viendo este video. Aumentando un poco las sepulturas, pero pues es algo normal, todo el tiempo se sepulta, pero ahorita sí se nota que está llegando un poquito más de trabajo. ¿Sí? ¿Será COVID? No, no. A ver, dale una vuelta más. La mayoría de los cuerpos de COVID los vienen en bolsas térmicas y en las cajas también los envuelvan con tape de plástico. Unos vienen como COVID y otros vienen de neumonía, de neumonía. Bueno, pues él lo tiene. No sé si ustedes observaron en este video que cuando están sepultando a las personas están familiares, pero vean hasta dónde llega esta situación de la falta de comprensión de las medidas de seguridad. Si ustedes observaron en este video, cuando están sepultando a la persona están familiares y están juntos. No hay una sana distancia. A pesar de que saben que su familiar duró 14 días en presentar los síntomas, probablemente, que probablemente dentro de esos mismos familiares hay personas contaminadas, no guardan la sana distancia. Sabemos que hay dolor, sabemos que hay muchas situaciones que se presentan, pero pues como dicen luego, lamentablemente la persona ya feneció, ya está ahí. Sí, acompañarla, pero guardar esa sana distancia, esa pues protección personal a través de, en esos puntos sobre todo, sí utilizar los guantes, sí utilizar el cubrebocas, sí utilizar gafas o esas caretas que se están haciendo para evitar el contagio directo por salivación o por aireación. Con esto pues nosotros nos despedimos, nos vemos el día de mañana, Dios mediante, de 6 a 7 de la tarde a través de Cepan TV, y como ya lo habíamos dicho, este video pues lo vamos a retransmitir porque en el momento en que estábamos por iniciar se suspendió la red de internet aquí en la zona y pues esto nos obligó a grabarlo para luego transmitírselos. Nos vemos el día de mañana, que descansen, muy buenas tardes.